Y está con nosotros Alicia García Guerrero, la coordinadora del área de procuración de fondos de AMAN Querétaro, a quien le quiero apreciar mucho por estar en este espacio. Alicia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy agradecida precisamente por la oportunidad de poder estar en contacto con su audiencia. Bueno, yo creo que a estas alturas no hay alguien que no sepa qué hacen ustedes aquí en AMANC, qué hacen desde hace muchísimo tiempo, a cuántos pequeños han venido ayudando durante este tema, pero a mí me interesa que vayamos parte por parte, porque a ver, yo creo que las familias desde el momento en que lamentablemente se enteran de que esta situación llega a sus casas, pues te viene como un terremoto, ¿no? Hace rato hablaba de desastres naturales, pues más o menos, yo creo que te deja en estado de shock. Y desde ese momento es importante pues tener acercamiento con una institución que ha venido colaborando de la mano con muchas familias queretanas desde hace mucho tiempo, Alicia. Así es, pues nosotros estamos exactamente por cumplir 22 años apoyando a nuestros pequeños con cáncer, menores desde meses hasta 17 años. Y efectivamente, como comentas, pues sí, recibimos a las personas cuando tienen ese shock de que se acaban de enterar, y precisamente para eso está diseñado nuestro modelo de acompañamiento, para poderles dar toda la contención y todo el soporte que necesitan para llevar sus tratamientos de la mejor manera sin que haya ningún motivo de abandonarlo. Durante el tiempo que dure. Así es, y bueno, decimos el estado de shock porque entre otras cosas sabemos desafortunadamente que un tratamiento contra el cáncer es costoso, ¿no? Y en muchas ocasiones pues esta enfermedad impacta y le pega muchísimo a las familias de escasos recursos. Es aquí donde AMANC ha venido haciendo un trabajo muy importante desde hace bastantes años, ya decíamos más de 2 décadas haciéndolo. Así es, nosotros brindamos este modelo, digamos que luego la gente nos pregunta, ¿cuánto puede costar un tratamiento de un niño en un año, no? Un tratamiento oncológico de un pequeño va entre los 650,000 pesos y el millón de pesos, y nosotros damos, obviamente, esa cantidad la da el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en sus tratamientos, y nosotros damos toda la parte complementaria para que no ocurra esa deserción del tratamiento, ¿no? Así es, que no sea, digamos, uno de los argumentos para que digan, pues ya no vamos a tratar a los pequeños porque no hay dinero para hacerlo, ¿no? Exactamente, los pequeños, nosotros recibimos aquí pequeños que vienen de la Sierra Gorda, que tienen que transportarse kilómetros, que necesitan un lugar donde hospedarse, que necesitan el complemento de sus medicamentos que no se los dan en el hospital, que toda esta parte de la contención emocional, y pues esa es la parte que nosotros proveemos pues con toda la atención y el cariño. Así es. Algo bien importante que quiero compartirle a la gente que nos está escuchando es que AMANC no es una institución de gobierno adherida pues a alguna instancia municipal, estatal o federal, es un esfuerzo desde la sociedad para ayudar a la sociedad. Y por eso todos quienes están allá afuera escuchándonos, yo estoy seguro que deben estarse preguntando cómo le puedo hacer para ayudar, o sea, cómo aporto mi granito de arena para estas causas tan importantes que han venido ustedes encabezando. Exactamente, ahorita como estás mencionando, nosotros tenemos un abanico de posibilidades porque somos una asociación que existe gracias a la comunidad queretana, y la comunidad queretana está conformada por individuos solitos, empresas, escuelas, instituciones de todo tipo, y efectivamente no tenemos una vinculación gubernamental. Trabajamos de la mano con instituciones gubernamentales porque es nuestro compromiso, ¿no? Tenemos nuestra campaña de detección oportuna y estamos de la mano con el DIF, con los médicos de primer contacto. Sin embargo, todas las personas tienen la posibilidad de sumarse. Así es. Desde juntando tapitas, trayéndonos ropa para el pasar, sumándose como padrinos y madrinas. Tenemos muchos programas institucionales, eventos institucionales, campañas y situaciones que vamos preparando, como eventos que ahorita les platico, donde la gente puede aportar. Bueno, vamos a tener otra entrevista más, parece un poco más adelante. Ajá. Si me permites, por ahora se nos está agotando el tiempo, pero luego hablamos de los eventos que van a ser muy importantes, ya viene, y donde la gente pues se puede unir a estas causas. Gracias, Alicia, aquí muchas vamos a seguir gracias. Nosotros. Muchas gracias. Ya es la 1:57 PM. Los deportes en RR Noticias.